Lagos, ¿no? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, ahí lo que se puede decir, ¿no? Por razones obvias, es una investigación que está realizando esta comisaría ya a partir del primero de corriente, del primero de junio, una investigación que estamos llevando adelante con la fiscal Verónica Campos, un hecho que en el que fue damnificado un productor ahí del medio, ahí el señor Basterra, donde le habían ingresado al campo y habían intentado llevarle haciendas, o sea, ganado vacuno. Bueno, de esa fecha se inició una investigación, ¿no es cierto? Y recolectando pruebas, ¿no es cierto? Y uno de los medios de prueba es que se realizaron hoy, en el día de la fecha, diferentes allanamientos acá en la localidad de Hilario Lagos. ¿Pudieron recolectar justamente algunos de los elementos probatorios que estaban buscando, comisario? Sí, en diferentes domicilios que estuvimos ingresando con las órdenes de allanamiento respectivas, ¿no es cierto? Se recolectaron pruebas, ¿no es cierto?, o que podían ser de utilidad en la causa, como así personas demoradas, ¿no es cierto? ¿Hay personas demoradas entonces en la jornada de hoy, allí en los allanamientos, fueron demorados? Sí, ahí en este momento todavía estamos trabajando acá en la localidad y en este momento ya están siendo derivados a la departamental Radicó personas para tomar declaración, ¿no es cierto?, y notificar los que están vinculados a la causa, ¿no? ¿Cuántas las personas demoradas en estos allanamientos? Y hasta ahora son tres demorados. ¿Tres personas mayores de edad? Son mayores de edad y domiciliadas acá en la localidad de Lago. ¿Y de sexo masculino? Exactamente. Comisario, ¿cuáles fueron los elementos o algunos de los elementos que pudieron secuestrar? Sí, son todos elementos de prueba que pudieron haber sido utilizados para cometer el hecho. Eso es tema de investigación, por ahí no te lo puedo decir. Pero sí, se han recolectado bastante cantidad y variedad de elementos de prueba, ¿no es cierto?, que inmediatamente van a ser puestos a disposición de la Fiscalía para que analicen, ¿no es cierto? Comisario, por otra parte, con respecto, a este hecho, ¿fue un intento de robo o lograron llevarse algún animal vacuno? No, fue un intento de robo. Que nos llamó la atención el modo operando, ¿no es cierto? Por eso que inmediatamente iniciamos las investigaciones, ¿no es cierto?, para elucidar quiénes eran podíamos llevar los autores del hecho, ¿no? ¿Y están, relacionados con este hecho o habría alguna relación con otros hechos? Por eso la investigación. Sí, se han cometido varios hechos en la zona norte de La Pampa, ¿no es cierto?, donde guardarían relación estas personas o tendrían vinculación con el ámbito delictivo que se dedica a este tipo de robo, ¿no? O sea que podrían tener relación con otros hechos ocurridos en otras localidades, en otras... Exactamente, esto no termina acá, ya vamos a seguir trabajando, ya el día de mañana también, donde podríamos tener novedades. Ustedes lo relacionan porque el modus operandi sería el mismo de otros hechos. Exactamente, el mismo modo de trabajar, ¿no? Muy bien, ¿podría darse alguna demora más, alguna detención más? Sí, en el transcurso del día vamos a seguir trabajando, inclusive mañana podría haber alguna otra novedad. Comisario, muchas gracias por el contacto, Listo, buen día. Muchas gracias. El comisario Alejandro González Palleres, recordemos, de la departamental Relicó, confirmando entonces lo que ha pasado allí en la localidad de Hilario Lagos. Hay más procedimientos.